California amplía a partir de hoy el acceso a la aplicación CA Notify en todo el estado y la puedes bajar tanto si tienes un modelo iPhone o si tienes un Android. Esta herramienta, desarrollada por las compañías Apple y Google, permite alertar a los usuarios sobre alguna exposición con personas infectadas con COVID sin revelar ningún dato personal. También permite establecer si una persona no estuvo dentro de los 6 pies de distancia más de 15 minutos. Esto, por supuesto, entre otros muchos beneficios, Carolina. Y para hablar de esto, nos acompaña en este momento y en vivo desde California la doctora Diana Ramos, oficial médico del Departamento de Salud Pública. Bienvenida a la edición digital. Doctora, cuéntenos cómo funciona esta aplicación. Gracias, un placer. Es una aplicación que está disponible a todas las personas que tienen un iPhone o un Android. Es algo que es gratis. Pueden ir, ahorita ven la imagen, pueden ir en sus settings de su teléfono, ustedes pueden ver. Inclusivamente ahora se ha deshecho una alerta para todas las personas que haga upload de esta notificación. Es muy importante que esta notificación, entre más personas lo usen, es más eficaz. Lo que pasa cuando uno se registra, por medio de Bluetooth hay una señal que va a alertar a otras personas que han estado cerca de alguien que fue positivo por el COVID-19. Entonces, esa persona puede saber si tiene que guardar una cuarentena, si está sintiendo síntomas, si tiene que ir a hacerse el examen o ir al doctor. Es algo que es privado, que es gratis, que es anónimo, pero también puede ayudarnos a controlar y a disminuir los casos de COVID que están surgiendo, no solo en California, pero todo el país. Urgimos que todas las personas usen esa arma. Dígame. Doctora, me gustaría saber qué es lo que ocurre cuando las personas reciben una prueba de COVID positiva. Cuando reciben la prueba de COVID positiva, reciben un text y ponen del Departamento de Salud Pública y ponen ese número de text en su teléfono y por medio de Bluetooth van a notificar a las personas con las que usted ha estado cercanas que alguien estuvo positivo. No van a saber quién es porque es todo anónimo, pero es una forma de alertar a las personas que están cerca de nosotros si están positivos. Alguien que estuvo cerca de nosotros por 6 pies y también más de 15 minutos. Y pareciera un poquito obvia la pregunta, doctora, pero ¿cuál es la meta que quieren conseguir con el uso de esta gran herramienta? Bueno, la meta es que como están subiendo todos los casos de COVID mucho más rápido que tenemos las personas para hacer el contacto, que vamos a seguir haciendo el contacto, esto nos va a ayudar también al público para que el público se ayude a sí mismo. Pueden saber inmediatamente si alguien en su alrededor, después de 24 horas, si salió positivo, alguien con la que estuvo cerca, entonces pueden alertarlas, okay. Tengo síntomas, no tengo síntomas, tengo que hacerme el examen, porque hay que acordarnos que hay un porcentaje de personas que no tienen ningún síntoma y son COVID positivos.